Hola, mi nombre es Bruno Pouso Vido Núñez, soy el director del programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la COM. Les voy a contar cómo nació el Festival Universitario Audiovisual Embrión. Hace alrededor de 10 años, con varios docentes, iniciamos un proyecto llamado Microfilms. El proyecto Microfilms buscaba que todas las regionales de la Corporación Unificada Nacional CUM mandaran audiovisuales de un minuto. Esos videos estaban conformados por un reglamento, pero más del reglamento era buscando mostrar esos trabajos y esos buenos proyectos que hacían todos los estudiantes de la Escuela de Comunicaciones y Bellas Artes. Pero aclaro, no solamente son los de la Escuela de Comunicaciones y Bellas Artes, porque hay otros estudiantes que tienen muchos talentos dentro del tema artístico y audiovisual que estudian otras carreras de la corporación. Durante varios años tuvimos varios videos, tuvimos varias convocatorias donde todos esos estudiantes de las regionales empezaron a enviar los trabajos audiovisuales. Hicimos premiaciones, mostramos los videos y generamos a nivel todo el impacto académico que tenía la corporación iniciada desde la Escuela de Comunicaciones y Bellas Artes, y así trascendió sobre ese proyecto. Pero nos dimos cuenta que pues obviamente teníamos que evolucionar, teníamos que trascender dentro de, y así expandirnos un poco más dentro de, no solamente la parte audiovisual sino el proyecto. Y fue donde comenzamos un proyecto con varios docentes que en ese momento pues están en otros proyectos en otras universidades, el cual les agradezco por decidir mencionar a alguno de ellos, la profesora Paula Herrera. Sin embargo, nos acompaña todavía el profesor Halson, el profesor Rafael, el profesor Luis Gasca, ¿sí? Pero de todas maneras son muchos docentes que no terminaría de agradecerle donde empezamos ese proyecto. Y es donde nació, con toda esa medida, pensamos en un festival. Ese festival, empezamos a trabajar en él, realmente pensamos como el nombre que le íbamos a colocar al festival. La corporación se ha mantenido durante mucho tiempo de una filosofía realmente sobre la mujer, y dentro de ese momento empezamos a pensar, iniciado pues obviamente de nuestro líder natural, el doctor Jaime Alberto Rincón Prado, donde realmente como esa parte de la filosofía y estructura de la corporación, como ese pilar fundamental que es la mujer, pensamos que donde se gestiona cada nacimiento, cada proyecto, es el embrión. Sí, desde ahí nace todo. Sin embargo, pues teníamos otras opciones, pero desde ese momento empezamos a tener y a mirar varias denominaciones y varios nombres para ser aprobado, y al final con la filosofía, desde que ese nacimiento que tenemos o que tienen las mujeres principalmente, nace embrión, y desde ahí se empieza a concebir. Y ese nacimiento es especial porque pues obviamente es donde se concibe todo el nacimiento de una obra. Es como si fuera nuestro hijo que nace y empieza a crecer y empieza a madurar. En ese momento ya vamos a la octava versión, y ese pequeño hijo que construimos, que nació, pues ha llevado una etapa durante cada festival. Recuerdo festivales antepasados donde pues obviamente hacen parte todo un grupo de docentes, estudiantes principalmente, porque el festival no solamente es el equipo administrativo de docentes. El festival realmente es una fuerza grande de los estudiantes, donde ellos con sus potenciales, con sus ideas, empezamos a transformar. Nosotros siempre empezamos a trabajar con ese conjunto y ese acercamiento que tenemos sobre todo el relacionamiento que sea académico. Pensamos que ese festival también, como de la corporación, siempre tenemos un país invitado, donde en un momento se llamó Generación C, involucrar el festival y
obviamente todos los países generamos un potencial audiovisual, tienen una historia, tienen algo muy bonito, donde ese aporte universal del audiovisual ha conformado un proyecto audiovisual de cada país, una marca esencial donde marca cada país. Dentro de ese momento nace Embrión, nace teniendo un país invitado, siempre están las embajadas apoyándonos, realmente mostrando la cultura de ese país y todo lo que los directores y grandes productores empiezan a tener. Desde ese momento realmente nace Embrión, pero ya hemos tenido y transcurrido mucho tiempo entre cada versión. Cada versión nos ha enmarcado entre un país, nos ha enmarcado una cultura y nos ha marcado ese trascender de esa misma cultura, donde mostramos esos audiovisuales y realmente en esa semana, entre esos 4 o 5 días particularmente, todos los estudiantes como docentes y administrativos del programa de medios audiovisuales y la Escuela de Comunicaciones hacemos parte para vivir ese gran festival. El festival ha trascendido durante varios años y no solamente la parte nacional, sino la parte internacional. Quiero agradecerles enormemente a todos los que han hecho parte de todas las versiones del festival, a las directivas, a la doctora Liliana, al doctor Jaime Bento Rincón, a nuestra decana Diana Concha y en este momento a nuestra nueva decana Alejandra, que hace parte de nuestro festival. El Festival Audiovisual Embrión es un festival para todos. Hola, mi nombre es Adriana Yanquén, me acompaña yo, Fernando Velázquez. Nosotros somos los productores del Festival Universitario Audiovisual Embrión. Embrión es la oportunidad para que todos hagamos cine de otra manera y aprendamos de cine de otra manera. El cine no solo se aprende en los salones de clases, sino que se aprende dialogando con la ciudad, dialogando con los trabajos de otros universitarios, de otras instituciones, dándole la cara a la ciudad, recorriéndola y palpando un poco lo que es el espíritu de la narrativa en las calles y bueno, eso, para eso está hecho Embrión, para que hablemos de cine, para que reflexionemos acerca del cine, para que veamos nuevas cosas, nos salgamos de la zona de confort en la que casi siempre nos encerramos y bueno, todos están invitados. Claro que sí, todos están invitados, los esperamos para que llenemos las salas de cine y pues dialoguemos con estudiantes, profesores, gente del sector y con el público en general. Entonces pues nada, el festival es un festival para todos. Y vamos a tener masterclasses, clases magistrales dictadas por personas muy reconocidas del sector audiovisual que van a compartir toda su experiencia y todos sus conocimientos con estudiantes y docentes de la CUN y con el público en general. Invitados todos a que asistan a los eventos. Que se apropien del festival, es de ustedes. El festival es de ustedes, apropiénselo, úsenlo lo mejor posible y disfrútenlo.